a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Presentamos nuestras vidas al Señor, a nuestro Padre Dios, junto con la mamita, junto con José y Jesús, que fueron a hacer esa presentación. Presentémosle todos los días acordándonos, ¿ah?, de este momento, y para que ahí tenemos la realidad que Jesús con María y con José cumplieron las leyes, y nosotros en este minuto, no, los mandamientos no, unos pocos, no, yo sí soy católico, pero con este momento, pero esto otro no. No, el Señor cumplió todo. Nosotros, nuestra amada Iglesia Católica, hay cosas que nos pueden gustar, hay cosas que no nos pueden gustar, como es lógico. Pero si nosotros la elegimos porque sabemos que es la verdadera, sabemos que es la que Cristo fundó, que es la única que nos va a llevar a salvar, bueno, tenemos que seguir y orar por esa amada iglesia, por esa amada jerarquía, por el Papa, orar mucho, hermanos queridos, y no ser en el número de las personas que dividen, que critican. Sí, está mal, y decirlo, no lo niegues. Si no, está mal, pero bueno, punto, que seguimos hablando. Lo que tenemos que hacer es que sean juzgados, van a ser juzgados, y oremos, ¿no es cierto?, por los demás. Y hay tantos otros sacerdotes, tantos otros religiosos, que se... No vamos a decirlo realmente, ¿no es cierto?, pero que están ahí entregados 100%, y no nos están pasando bien tampoco, porque la gente los critica, a pesar de lo que ven, los juzgan igual. Y ellos humildemente siguen su camino, porque así le pasó a Jesús, ¿ya? Y nosotros seguimos a Jesús, no a los hombres. Así que lo que tú tienes que hacer es sí, reconocer, es malo, no, no solo es malo, es pésimo, es desastroso, no debiera haber sucedido nunca, pero fue. Hombres puntuales, que sean juzgados por la ley, juzgados por la justicia, Dios los juzgará. Y tú y yo orar. Y seguir adelante, perdón, seguir adelante, ¿no es cierto?, y apoyar a todos esos sacerdotes, a todas esas religiosas que están saliendo adelante. Y tú ser otra persona que va a construir tu iglesia y no a destruirla. Así que cuesta, claro que cuesta, hermanos queridos, pero en eso estamos. Y mira, el Espíritu Santo como nos da la lectura, hoy día ya terminando, como veíamos, Santiago 4:11 empieza como subtítulo diversas advertencias. O sea, ya está terminando y dice cosas puntuales. Más puntuales que lo que hizo. Bueno, veamos qué nos dice hoy día y el Espíritu Santo. Y dice en Santiago 4:11: no hablen mal unos de otros, hermanos. Palabra de Dios. Nada más que eso. ¿Tan difícil la Biblia? ¿Tan difícil que no la puedo leer, como así te dice? ¿Tengo que llamar a los eruditos para que me la vengan a explicar? No hablen mal unos de otros, hermanos. Textual, Santiago 4:11. Lo que estábamos hablando. Ya hemos hablado de nuestra lengüita que nos hace hablar mal, mal, mal. Ya, y criticamos. Y podemos hablar cosas negativas de ellos, que sí las tienen. Ya, así como yo tengo cosas negativas, pero tengo cosas buenas también. Mi hermano también tiene cosas buenas. ¿Por qué no me preocupo de levantar y decir todo lo bueno que es? Sí, lo malo también puede mejorar. Pero los encasillamos en lo malo, encasillémoslo en lo bueno. Porque a mí me gustaría que me encasillen en lo bueno, en lo que yo puedo hacer. Es lo que yo, el Señor me ha dado y lo hago. Pero también me caigo y también hago cosas malas, y no me gustaría que a la China le identificaran por eso negativo, sino que por lo positivo, y que tiene esas cosas negativas y que las va a superar. Así que, hermanos queridos, quedémonos con este Santiago 4:11. No hablemos mal de los hermanos, sino que edifiquemos al hermano en el camino del Señor. La palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito.
escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que